anoche que dijiste. Es muy difícil. Yo ya no lucho conmigo mismo por el dolor que llega a doler, pues si duele, como no, te agüita, duele. Luego de que José Manuel Figueroa hablara de la relación de Ángela Aguilar y el compositor mexicano Gus y Lau, muchas personas empezaron a preguntarse si acaso esta pareja sigue junta. Pues debido a la polémica, parece ser que ellos sí terminaron. Ahora, el compositor mexicano Gus y Lau publicó un video que nos dejó muchas dudas, dando demasiado de qué hablar. A través de sus historias de Instagram, el que al parecer sigue siendo el novio de Ángela Aguilar, publicó un video en el que se encuentra interpretando una canción. El principal motivo por el cual este video da mucho de qué hablar es por la letra del tema que él está cantando. Se trata de la canción titulada En días como estos. Parte de la canción dice así: he tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, no eres tú, soy yo. Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no. Hasta este momento aún se desconoce si René Humberto, el nombre real de Gus y Lau, canta esto porque es lo que está sintiendo o simplemente porque está celebrando el estreno de este tema musical que él compuso para el grupo Hijos de Barrón. Recordemos que durante una reciente entrevista para el programa Despierta América, José Manuel Figueroa mencionó que a él le encantaba la pareja que hacían Ángela y Gus y Lau. Así es, la palabra encantaba. En pasado, lo que dio a pensar a muchas personas, que probablemente debido al gran escándalo que vivieron, esta pareja terminó. El hijo de Joan Sebastián mencionó que él ya conocía con anterioridad la relación de Ángela y Gus y Lau, pues aseguró que entre compositores son muy chismosos. De igual manera, José Manuel Figueroa se desvivió en halagos para el compositor mexicano, asegurando que es un hombre con muchísimo talento. Como era de esperarse, también José Manuel le dio tremendos halagos a Ángela, asegurando que cuando esta muchachita viva un verdadero amor y que incluso la terminen, ella cantará con un sentimiento que a él le encantaría colaborar con ella en algún momento. En medio de esta gigantesca polémica aún quedan muchas cosas por aclarar. Mientras Gus y Lau mencionó en su video que Pepe Aguilar y Annelise estaban de acuerdo con su relación con Ángela y que incluso sus papás ya conocían a la joven cantante, la propia Ángela Aguilar dijo a través de un video que tristemente ella confió en la persona equivocada. Y es que Gus y Lau contó que esas fotos salieron de un video que él subió a redes sociales para un pequeño grupo donde se encontraban algunos amigos y familiares. Alguna persona se quiso pasar de lista, tomó un screenshot y la publicó por todo el internet. Debido a la gigantesca polémica, el nombre de Gus y Lau ha estado prácticamente en todos los medios de comunicación. Ahora es cuando nos damos cuenta que este joven es sumamente talentoso. De hecho, ya ganó 2 Grammys latinos. Y vaya que le quedan muchos más por ganar. De hecho, se sabe que este compositor mexicano ha escrito más de 90 temas, los cuales han sido cantados por grandes agrupaciones como Calibre 50, Cristian Nodal, la arrolladora Banda Limón, Grupo Firme y por supuesto la familia Aguilar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.